Estuve un emigrante, fui un emigrante a Alemania por cuestión de trabajo, porque no había trabajo. Eu marxei en agosto, por ejemplo, y ahora fui en diciembre. Empezamos a trabajar allá. Luego estuvimos longa temporada y luego me vine otra vez para aquí. E tiño un tallo aquí, trabajé un tallo aquí muy fuerte. Luego después, esto no había, volvíme a marchar. A mi mujer enfermó, fui a Austria, fui a Bélgica, fui a Holanda, en Luxemburgo, pues ahí por Francia, fue un cantón de Suiza. Todos eran autopistas, Alemania todos autopistas. Cuatro pistas por un lado y cuatro por el otro, ¿no? Entonces, pues, te largabas, tenías un coche bueno, y íbamos tres o cuatro, yo muchas veces iba con mi mujer, ¿no? Otras veces íbamos una pondilla de ellos, a fin de semana, por el sábado, por la tarde, íbamos a mirar. Luego veníamos a dormir a casa otra vez, ¿no? Algunas veces, otras veces nos quedábamos. Luxemburgo me gustó mucho. Y eso sí, eso que me gustó mucho también. Esto en Austria. Austria también es bonito, me gusta. Había unos puentes para autovías y eso me gustó mucho, es muy bonito. Alemania es un país que, claro, mucha nieve, mucho frío, pero mucho trabajo, mucho dinero y muy, muy correctos. Muy educados. Hay una educación enorme allí, porque no es como aquí. Allí pues nada, ni tienes un papel, ni tienes un cigarro, muy limpios. La gente muy educada. Te respeta, muy respetable, y claro, te enseñaban cosas que nosotros no sabíamos, porque nosotros, para nosotros, cuando yo fui para esos países, somos un lugar, perdonando, porque se puede ser un país adelantado, allí no hablan más alto uno que otro. Los bares, están los bares, pero hay otro sistema de hablar, todo el mundo bajo, muchos bares llenos, bares hay muchos, cerveza, y luego de todo, no, pero la gente con educación. No es como aquí, allí con educación todos. Pasa por allí, los niños empiezan por los niños, educación, por favor dame esto, los niños a los padres, ¿no? Por favor dame esto. Pues idioma, como cuando yo fui, pues no sabía alemán, ni sabía tampoco sé ahora, pero bueno, como allí había mucha escasez de hora, pues enseguida encontrabas trabajo. Porque yo fui de turista, Pero llegué hasta Bélgica, en Bélgica vino un señor, un asturiano, y me pasó a la frontera para que no me sellaran el pasaporte. Porque si te sellaban el pasaporte tenías que volver. Entonces llegué a Alemania un domingo por la tarde, y el martes por la mañana, por la noche ya fui a trabajar. Primero trabajé en una fábrica de hacer esto, que hacerle de titanques. Luego trabajé en bares, luego trabajé muchos años una de fábricas de coches, de piezas de coches, ¿no? Trabajé unos 20 y tantos años en esa fábrica. No, porque ya te iba a decir antes, no cabía. Como estábamos hablando entre extranjeros españoles, pues no. Hombre, para alguna cosita sí que la sé, ¿no? Pero no es mucho, no es nada, porque ya no se entiende. Pero no me dio por aprender, porque yo iba a ganar dinero que no tenía.